Hola, hola chicos, bienvenidos a otro video. Si leyeron el título de este video, sí, efectivamente estoy en San Francisco, de camino hacia la exposición de arte inmersivo de Frida Kahlo. Los fanáticos del fútbol se divierten viendo un partido de fútbol. Los culturistas se divierten haciendo ejercicios. Los gamers se divierten jugando videojuegos. Los lectores se divierten devorando un buen libro. Los literatos se divierten escribiendo. Los cantantes se divierten cantando, etcétera, etcétera. Y los artistas plásticos se divierten viendo una exposición de arte. Y aquí vamos, estoy a un minuto de llegar al edificio. Hoy el clima está un poco loco, el viento está muy fuerte, tal vez porque esta ciudad está en medio de una isla. La verdad no sé. Ah, se me olvidaba decir esto, estoy exactamente en la 10 Van Ness Avenue, San Francisco, California, 94103. Chicos, nadie me ha patrocinado, pero el espectáculo se abrió el 12 de marzo y se extenderá hasta el 11 de junio. Así que si alguien quiere ver esta exhibición, no duden en hacerlo. Con mi identificación y boleto en mano, entro aquí. Por lo que veo, hay publicidad de Van Gogh todavía, tanto fuera como adentro. Si la memoria no me falla, la exposición de Van Gogh fue hace como 6 meses. Aquí podemos apreciar una de las famosas frases de Frida. Leamos. La pasión es el puente que lleva desde el dolor al cambio. Frida Kahlo. Subimos al segundo piso. Bueno, realmente no sé a dónde me estoy yendo. Oh, miren qué hay aquí. Todo está en inglés. Así que lo voy a traducir. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. La causa oficial de la muerte fue una embola pulmonar. Las últimas palabras que escribió fueron: espero que la salida sea alegre y espero no volver jamás. El sueño, la cama, 1950. Seguimos subiendo y otra frase famosa de Frida. Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. Frida Kahlo. Oh, chicos, si ustedes tienen alguna frase favorita de Frida, yo sí tengo una. Mi frase favorita es: el arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Ahí atrás los adornos están muy bonitos. Son brochas colgantes. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos y llegamos. ¡Tarán! Aquí estamos. Bueno, dejaré de hablar para no distraerlos y así poder disfrutar esto, que eso es nuestro propósito. Thank you.
We'll be right back.
¡Tarán! Aquí estoy de vuelta. Estamos en la parte superior de la exhibición. Y aquí noto que hay más cosas relacionadas a Frida. Digo, estamos porque no estoy solo. Vengo con mi familia. ¿Y esto qué es? Supongo que es algún homenaje que hizo alguna fan. Estuvo interesante la exhibición. Hay cosas que no me parecieron. Pero bueno, este video no se trata de la crítica de exhibición al arte inmersivo de Frida Kahlo. Este es otro tema. Y veamos qué encontramos acá. Oh, los atuendos de nuestra querida Frida. Una lupa. ¿O es un espejo? No sé. Las botas. Creo que son botas, ¿no? Ay, todo está en inglés. Qué pereza traducirlo. Chicos, pero sí saben que eso ella lo utilizó porque padecía de poliomielitis, que luego la prótesis se convirtió en su obra de arte. Uf, larga historia, pero no quiero extenderme. Aquí vamos saliendo a la azotea. El sol está radiante como yo. Qué bonito está aquí en la azotea del segundo piso. Allá atrás nos dijeron que en el primer piso hay una mini tienda de cosas de Frida Kahlo. Así que veamos qué tenemos aquí. Hola chicos, era inevitable no acercarme a estos espejos. Hay como tres de estos. Aquí está el número 2 y aquí el número 3. Oh, tazas de Frida Kahlo. Oh my god. Wow. Libros y cuadernos. Oh, y joyerías. Bolsos con la figura de ella. Y llaveros. El venado herido. Otra obra, autorretrato con loros. Eso ella lo hizo en 1942. Chicos, ¿tienen alguna obra favorita de ella? Recuerden escribir en los comentarios. Ups, volví con este espejo. Aquí, bueno, eso fue todo. Y nos dirigimos afuera. Ahora voy a grabar todo el recorrido de vuelta, de cómo saldremos de esta ciudad. Pero primero tenemos hambre, así que vamos a comer algo en alguna parte de esta caótica ciudad. Chicos, déjenme contarles que estamos tratando de encontrar un lugar para estacionar, pero esto parece ser imposible. Por esta razón, la gente que vive aquí prefiere comprar carros pequeños. Creo que es una ley o la verdad, no sé. Allá podemos apreciar el mar. Ya encontramos dónde parquear. Ahora estoy en un parque. Dice: bienvenidos a Washington Square Playground. Muy bien. Debajo están los reglamentos. Muy bonito el parque. ¿Cómo se respira aire de seguridad aquí? ¿Y este monumento qué hace aquí? Oh, aquí veo una descripción del mismo. Dice: para conmemorar el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Francisco, 1849 y 1866. Interesante monumento. Bueno, voy saliendo del parque y obviamente ya comimos algo por ahí. ¡Oh, un árbol! ¿Qué haces en esta ciudad, árbol? ¿Otro árbol? ¡Qué bonito! Y aquí casi aplasto a esta persona por andar distraído. Wow, me encanta esto. Muchas plantas. Qué hermoso.
Me dirán que soy un completo ignorante, pero chicos, yo no sabía cómo era el árbol de cerezo. Supe hasta hace poco y aquí me encuentro a otro. Siempre se aprende algo, ¿no? Y más árboles. ¡Qué edificios tan modernos! Chicos, otra pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en una ciudad o vivir fuera de ella y en la naturaleza? Yo prefiero la segunda opción. Ah, mi hermano dice que él también. ¿Y esto qué es? ¿Es un paso de desnivel o qué? Está muy bonito y moderno y muy geométrico. Ah, dice mi hermano que ese es un gimnasio. Bueno, él conoce más esta ciudad, porque él ha venido muchas veces acá. Y adiós ciudad, comenzamos a cruzar el puente de la bahía de San Francisco, Oakland, más conocido como el puente de la bahía, que en inglés es Bay Bridge, San Francisco. Adiós. Qué bonita vista, ¿no creen, chicos? El viento y el calor, uff, qué buena combinación. Bueno, yo hasta aquí me despido. Recuerda darle like a este video y comentar. Y si eres nuevo, suscríbete a este canal. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Adiós.